Antes leo de unionradio.net que las autoridades de Venezuela arrestaron en las últimas horas a dos personas más por su presunta vinculación con una trama de corrupción, con la que suman 44 los detenidos por estos hechos, según informó este domingo el fiscal general Tarek William Saab. No ofreció detalles sobre las identidades de estos nuevos encarcelados. Más temprano anunció la detención de 8 miembros de la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana, incluyendo a su presidente Pedro Maldonado, así como el presidente de la siderúrgica del Orinoco, Néstor Astudillo, por su presunta vinculación en una trama de corrupción. Pero igual me detengo acá para preguntar, bueno, si tiene información nuestro invitado, obviamente para actualizar toda esta situación con relación a la corrupción en la estatal petrolera. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes y bienvenido. Gracias, Gladys, para ti, para tus oyentes y tu equipo de producción. Gracias. No sé si manejas información con relación a estas últimas detenciones, a quienes corresponde, si tienen que ver con la trama de la CBG o con la trama de PDVSA, pero además también preguntarte cuál es el vínculo, si existe entre uno y otro, ¿no? Dentro de Mira, estos hechos de corrupción denunciados. hasta donde tengo entendido, tienen que ver con gente de la CBG. Y no, digamos, el vínculo directo no lo hay, aunque hay una serie de negociaciones y de contratos que se están revisando, en los cuales aparecían empresas que eran contratistas de la CBG y de PDVSA, por el tema de las ventas de coque, ¿no? Que es un derivado, que es un residuo del petróleo. Ya, ahora, de acuerdo a investigaciones que se han hecho y se han compartido pues a través de diferentes portales, por ejemplo, leyendo parte de lo que explica incluso Run Rune, son tramas de corrupción estas que se están denunciando hasta similares en su proceder, ¿es así? La de la Mira, CBG y la de la estatal petrolera. las de la CBG las desconozco, Gladys. En el caso de PDVSA, sobre todo a raíz de que se imponen las sanciones y que PDVSA se ve obligada a hacer una serie de maneras vender el petróleo poco transparentes y con unos enormes descuentos. Y aquí quiero de resaltar el trabajo periodístico de muchos medios de comunicación. No quiero ponerme a citar ninguno porque corro el riesgo de omitir alguno, pero en general, todo desde el año 2019, PDVSA se buscó distintas opciones para vender el petróleo y evadir las sanciones, y lo logró. En un primer momento fue con una filial de Rosneft, todavía no había empezado la guerra en Ucrania, y an fue antes de la pandemia, y comenzando la pandemia, esta filial de Rosneft fue sancionada. A partir de allí empezaron a aparecer una serie de intermediarios con unos descuentos en la venta del petróleo venezolano porque llegaron a niveles de 40 y $50 por barril. Entonces, dentro de esos intermediarios aparecen una serie de empresas, muchas fantasmas, muchas creadas a la luz del momento, y sobre eso se hicieron advertencias, se hicieron trabajos, señalamientos, sin que se prestara la Pasa debida nada. atención sobre eso que ocurrió. Hay Llegamos a estas. manera, te pregunto Andrés, con relación a todo eso que se investigó en su momento, se denunció y no se actuó, sino de 3 años después, ¿no? Porque entiendo que eso, lo último, por lo menos sobre este hecho en particular de PDVSA, esto habría ocurrido, comenzó a ocurrir hace unos 2, 3 años, como bien dices, estuvo posterior a las sanciones. Pero ¿habría manera de que todo eso que hoy se está denunciando no haya sido detectado en su momento o en el camino? Como para que se hubiese atendido y cortado inmediatamente, a ver, para entender. Mira, ocurre un hecho económico, por lo cual se genera la auditoría a finales del año pasado. Y es que todavía hasta mediados del año pasado el precio del petróleo estaba repuntando por efecto de la guerra a Ucrania. Los precios del petróleo de referencia internacional llegaron a estar por encima de los $120 por barril, que para el caso venezolano era como $90. A lo mejor un poco más arriba, un poco más abajo de ese nivel, pero esa era la referencia. Hasta ese momento, digamos, frente a la crítica situación que se venía de la pandemia, había un incremento en los ingresos y eso permitía, en cierta manera, ocultar. ¿Qué pasa a partir de junio del año pasado, de julio? Empieza a caer sostenidamente el petróleo y, por cierto, no ha bajado, es decir, ha ido descendiendo, y se agrega un factor adicional, Gladys, que es la competencia del petróleo ruso, que se ofrece con unos descuentos todavía mejores que los que tenía que ofrecer Venezuela.
le cuesta conseguir mercado y empiezan a haber problemas de caja, es decir, de ingresos en la tesorería y en las cuentas de PDVSA. Eso es lo que obliga a plantearse, entendemos que desde el propio Ministerio de Economía y Finanzas, la necesidad de que hay que hacer una auditoría porque los números no dan. Y súmale a eso, Gladys, todas las demandas que hemos visto de la administración pública, sobre todo vinculadas con una mejora, la necesidad de una mejora en los salarios. Claro. Entonces se abre la investigación a finales del año pasado y empiezan a salir estos hechos. Claro, ¿dónde está la diferencia con respecto a lo que fueron los trabajos periodísticos? Bueno, empiezan a salir ya, en primer lugar, un reconocimiento oficial por parte del Ejecutivo Nacional de esa irregularidad y de los descuentos y de las distintas transacciones, y luego aparecen nombres. Pero fíjate que se aprobó hasta una ley, la ley antibloqueo. Cuando uno revisa el articulado de esa ley, hay dos artículos, uno que tiene que ver con la confidencialidad y la otra con el derecho de la reserva de la información. Entonces se hace un contrato, no se sabía, y a la luz de ese marco legal, pues se hicieron una serie de contratos, se sacó el petróleo, no se cobró en algunos casos, digamos, porque aquí hay una mezcla de dos cosas. Por un lado, de uso del dinero, de que se tomó el dinero, pero es que hay algo más grave, y no es que lo otro no lo sea, es que se mandó un petróleo por el que nunca se cobró. Es decir, se lo llevó a alguien y, bueno, nada, se apropió de ese petróleo. Una cosa increíble. Sin que ese petróleo exista el soporte de a quien cobrarle, que es lo grave del asunto, adicional a la apropiación o al cobro de comisiones. Porque, digamos, en lo que tiene que ver con el cobro de comisiones, bueno, al final puede ocurrir que un intermediario diga, bueno, ese era mi porcentaje por vender el petróleo. Pero el problema aquí es que hay una serie de datos, que es lo que de donde sale la cifra de los 3.000 millones de dólares, que de petróleo nada, que se envió, no llegaron. Y no se cobró. Y no se facturó. Claro, pero en total las cifras de cuánto, Andrés, también. Mira, porque ahí también ha habido confusión, y bueno, para aclarar y precisar de cuánto es la cifra, que estamos hablando de robo. Digamos, la data que a mí me genera mayor credibilidad tiene que ver con el reporte que sacó la agencia Reuters, que habla de cuentas por cobrar por el orden de los 21.000 millones de dólares, de los cuales aparecen 3.000 millones de incobrables, y la agencia Reuters cita informes de la propia PDVSA de la auditoría que se está realizando en la empresa. Que de hecho también es cierto esto, que Reuters tiene todo un mecanismo para hacerle seguimiento a todo ese transporte, por ejemplo, de petróleo en el mundo, que le lleva el pulso de todas las embarcaciones, las rutas. ¿Todo es así? ¿Tiene ese sistema Reuters? Mira, ahí te sumo, tiene una firma de monitoreo. Reuters tiene por un lado una firma de monitoreo, que es una filial de Reuters, que trabaja eso. Y después, ahí destaco el trabajo de los periodistas. Ahí, por ejemplo, está el caso de Mariana Párraga, que tiene muchos más años cubriendo el tema petrolero. Recordemos que Mariana trabajó muchos años en el diario El Universal, después trabajó en Reuters aquí en Caracas y ahora está en Reuters en Estados Unidos. No me acuerdo si ahorita en Estados Unidos o en México, pero en todo caso está en el exterior. Y Mariana, junto con el equipo de Reuters, tienen un monitoreo, insisto, dentro de la data propia de monitoreo del mercado de los hidrocarburos, porque, digamos, siempre se reportan los buques que llegan a otros destinos. Entonces, a veces ha pasado mucho en lo que es la cobertura de esta fuente, que uno recibe la información es quién recibe el petróleo, porque hay mucho más transparencia de la que uno puede tener aquí. Eso siempre ha pasado. Por eso es que se tiene la data. Por ejemplo, el sistema de exportaciones chino es mucho más transparente que el que tenemos aquí en Venezuela. Entonces, lo que tú ves en coincidencia es que apenas comienzan las sanciones y empiezan las ventas al continente asiático, hubo un repunte de un petróleo con las mismas características del petróleo venezolano, pero que llegaba al territorio chino como si fuera producido en Malasia. Y obviamente era porque el transbordo se hacía en Malasia, y para que no fueran a sancionar a China, tenía que cambiarse el origen del petróleo, que no era venezolano, sino de Malasia. Con relación a las auditorías, Andrés,
¿Qué es el deber ser, por ejemplo, en empresas de esta naturaleza, en general en la administración pública, pero particularmente en PDVSA? ¿Qué contempla la norma? Porque además, la semana pasada entrevisté al expresidente que estuvo 10 años al frente de PDVSA, pero además también fue ministro de Petróleo, es decir, arte y parte, porque se supone que el de PDVSA tiene que rendir cuentas al ministro de Petróleo. Entonces aquí una de las preguntas que le hice en esa entrevista fue, ¿cómo hacía usted? ¿Cómo mantenía ese control, ¿no? Que es necesario además, por las razones obvias de que está manejando dinero público. Entonces, en este caso, él argumentó que, bueno, que él sí presentó todos sus informes, que todo se auditó y que incluso todo eso, esa información la maneja KPMG, que se puede consultar por esa vía, ¿no? Además, incluso cuestionando lo que han sido reportes de Transparencia Venezuela. Ahí la pregunta te la hago justamente sobre la base de eso que él argumenta en entrevistas como la que nos dio para TVB. Mira, Clay, cuando yo trabajé en el Nacional, esa fue una pregunta que yo le hice en una oportunidad al ministro, porque justamente uno de los aspectos que siempre se ha cuestionado, sobre todo en la época del presidente Chávez, era que fuese ministro y presidente de PDVSA. De hecho, yo tengo una anécdota, nosotros cubriendo el grupo que cubríamos el tema petrolero, cuando se cubría, ¿no? Porque parte del drama de este país es que la especialización en la cobertura ha ido desapareciendo. En mi caso, porque estoy en un portal especializado, pero los grandes medios, sobre todo los impresos que tenían periodistas para esa área, desaparecieron y ya no, eso no existe. Y para un portal se le hace cuesta arriba tener periodistas especializados en determinadas áreas económicas. Ese es parte del drama terrible, por eso que yo siempre he dicho que la disciplina de periodismo económico en este país está desapareciendo, ¿no? Pero apartando esa consideración que me parece importante, se lo preguntaba Ramírez y él echaba broma, porque por ley él tiene que darse la orden en un memorándum, entonces él se firmaba a sí mismo y él lo mostró en una oportunidad en su carácter de ministro, dándole una instrucción al presidente de PDVSA y lo firmaba él mismo. Y él siempre decía, no sé si fue la respuesta que él te dio, Gladys, que eso lo habían conversado con el presidente Chávez y eso forma ese es el deber ser que tienen las empresas en los países árabes, como el caso de Arabia Saudita, el caso de los Emiratos. Eso está cambiando, al menos en Arabia Saudita con Saudi Aramco. Pero en todo caso, ese esquema, el presidente Maduro trató de cambiarlo. Y recordemos que él ha tratado, el presidente Maduro, de poner al frente de la presidencia a alguien distinto. Pero hemos visto también problemas. Es decir, fíjate, Gladys, que tenemos a varios presidentes de PDVSA que han sido detenidos, también señalados de corrupción, sin que sepamos. Nelson Martínez murió en la cárcel sin que sepamos si fue culpable o no. Eulogio del Pino está detenido. Rafael Ramírez está siendo perseguido y no sabemos, se le han imputado cargos, pero el proceso judicial no ha avanzado. Ahora se suma, es decir, no sabemos cuánto es la responsabilidad que frente a estos detenidos tenían Tarek El Aissami y Asdrúbal Chávez. Un punto importante, Gladys, a Asdrúbal Chávez se le remueve de la presidencia de PDVSA en enero de este año, se designa el señor Pedro Ramón Tellechea en sustitución de él, inmediatamente se dan a conocer las auditorías que ordenan la suspensión de los envíos de petróleo. Entonces, aquí es donde viene la gran pregunta, es decir, llevamos ya varios casos sin que veamos un pronunciamiento de la Fiscalía, de la Contraloría, sobre cuán cierto o cierto Responsabilidades. en las responsabilidades en eso. Por ejemplo, y te hablo. Entonces, ahora caímos en un punto donde se designa a Pedro Tellechea no solamente con el cargo de ministro y presidente de PDVSA, es que el señor Tellechea también, Gladys, es presidente de Pekiven. O sea, tiene triple cargo. Increíble. No, no, de verdad que uno no deja de sorprenderse, pero además también el tema de lo que te preguntaba de la norma y las auditorías, ¿qué establece la norma? Ah, bueno, ¿Cuál es el bueno. deber ser y de cara a eso que decía, que es Ah, administración bueno, pública de Gladys, dinero de todos aquí. los venezolanos, al cual, no, por supuesto, tenemos todo el derecho de exigir explicación, rendimiento de cuentas detallado? Bueno, fíjate, aquí no se presentan, es decir, por lo menos rescato de lo que te dijo Rafael Ramírez y que lo que he visto en otras declaraciones que ha dado, que él presentaba los informes financieros de PDVSA, un tanto con retraso. En varias oportunidades los informes de PDVSA llegaron a entregarse en septiembre del siguiente año, es decir, estamos hablando 9 meses después, cuando eso usualmente se hace es en el primer trimestre, es decir, cuando llega el 31 de marzo. Entonces, pero bueno, se presentaban y sabíamos ahí la cuestión. ¿Cuál es la realidad en este momento, Gladys? Que no sabemos la información.
ni siquiera la información financiera, el último año que se presentó fue el 2016. No se sabe 2017, ni 2018, ni 19, ni 20, ni 21, ni 22. ¿Cuál es la excusa? Bueno, las sanciones. Ok, pero ¿y qué pasa con el 17 y el 18? Tampoco se ha presentado esa data. Entonces, eso, esa información financiera no se tiene. Y esa información financiera va acompañada con lo que dice la empresa, por un lado, pero después con lo que dice la empresa auditora de cuáles son las fallas administrativas que detecta, o las fallas de gestión que detecta, o las fallas en los procesos que detecta en la gestión de la compañía. Claro, yo te agradezco muchísimo toda la información que has compartido, además como especialista en esta fuente justamente petrolera. Andrés Rojas Jiménez es periodista, editor de Petroguía, también lo pueden seguir, tus cuentas, por cierto, Andrés, para que te puedan seguir por ahí. Sí, por Twitter, aunque yo tuiteo muy poco, yo retuiteo más que todas las informaciones, pero puede ser arroba Rojas Jiménez en Twitter. Y en Listo, Instagram, pero... no la digo porque, bueno, el que quiera me siga, pero no tiene nada. Yo no deprimo con mi Instagram sobre la situación económica de este país o petrolero. Ay, Dios mío, gracias por estar con nosotros cada vez que, bueno, necesitamos consultar sobre este tema que es tan importante, porque sigue siendo el petróleo, pues, fuente esencial para Venezuela, para su desarrollo y, bueno, ni hablar, pues, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Es una cosa insólita que nos deja... bueno, emociones negativas, natural, además comprensible, como la rabia, la tristeza. En fin, seguiremos analizando este tema, por supuesto. 4:44, voy a hacer publicidad y luego ya estaremos con el segmento Somos lo que pensamos. Pero antes quiero hablarles de las mejores galletas, porque llegó la hora de la merienda. La merienda es con las galletas María Puig, que usted puede escoger.